Julio Alcón y María Yúgra, ambos de 75 años, son los adultos mayores que denuncian que fueron engañados por una de sus hijas, quien habría ofrecido sanear los trámites de su terreno, pero aprovechó la ocasión para sacar los documentos a su nombre. En lo cual sin consentimiento nuestro se ha hecho la compra y venta y nos juzgan que nosotros en conformidad habíamos firmado y habíamos recibido el dinero, mientras al contrario nosotros no hemos recibido ni un peso nada en el caso a lo contrario en pura juzgación nomás. Entonces casi nuestro lote en 5 mil dólares más Entre lágrimas los adultos mayores piden justicia, ya que existe un proceso en el Ministerio Público por los presuntos delitos de falsedad ideológica y engaño a personas incapaces Yo, yo estoy luchando por todos mis hijos, no para ella solita, el lote señorita periodista, yo quisiera que me ayuden, necesito ayuda señorita periodista todo a su nombre ya se había puesto hasta agua se había puesto en su nombre, señorita periodista. Yo voy a llorar por eso. Pilar Alcón se llama ella, pero ahora no se aparece para nada. En vano estoy andando por aquí para allá para quejarme. No te parece que no hay no justicia para mí. Este medio buscó contraparte. Se contactó con la denunciada, pero la misma rechazó y afirmó que presentará su descargo ante las instancias correspondientes.